if I ask you, don't hold back on me. Only better if you say. Buenos días, bienvenidos al canal. Aquí el día aprovechando para hacer limpieza profunda de la casa. Ya solamente me quedan los pisos, que eso lo dejo ya hasta el final, ya cuando haya terminado de recoger la cocina. Como pudieron ver, me hice un buen desayuno mexicano con mis huevitos, mi salsita picante, mi tortillita para agarrar energía y poder dar todo el día de hoy. Y bueno, aquí andamos, amigos. ¿Ustedes cómo han estado? Cuéntenme, déjenme en los comentarios qué tal se encuentran. Por acá todo bien. No hemos salido mucho esta semana más que el día que fuimos a la playa. Hemos salido que a un parque por aquí y cositas aquí cerca de casa. Nada lejos. El que vino a visitarnos el otro día fue mi suegro, que les trajo a los niños una sandía enorme. Ahí tenemos sandía para toda la semana, y como era mucha, lo que hice fue las hice paletitas de hielo, así es que ya tienen paletitas de hielo. Les trajo chocolates, luego vino mi suegra y también les trajeron unas galletitas, y los niños bien felices, siempre les traen cositas, así es que ahí les tengo guardadito cuando en la tarde después de comer, pues un postrecito, un dulcecito, a veces, ¿verdad? Sí, se portan bien. ¿Y qué creen, amigos? Ya por fin está saliendo el cilantro. Sí se dio. Aquí tiene ya unos pequeños brotecitos. 1, 2, 3. Así es que, bueno, muy pronto estaré comiendo mi cilantro con algo. Algún platillo prepararé. Riquísimo. Y ando también aplicada con el tema de mis plantas. ¿Qué creen que hice? Lo de la semilla del aguacate, que lo deja uno así envuelto en una servilletita. Lo envuelve uno mojada y lo metes en un topercito, en un frasquito, y le sale la raíz, luego lo metes en agua y pues ya tienes tu planta de aguacate. Ahí va, miren, ya se partió. Y aquí ya le está, no sé si se alcanza a ver su verdecito que está dentro, y ya le está saliendo la raíz. Y dentro de poco pues ya tendré también mi planta de aguacate. Aquí está en el topercito, lo voy a tapar bien. Y eso pues ya. Y también tenía unas semillas que eran de... Cuando vino mi mamá, me trajo unos chiles que eran serranos. Eran serranos, me parece. Y esas semillitas yo las guardé de esos chiles y las tenía en un frasco de hace muchísimo tiempo. Pues imagínense, ya cuando nació Mateo, ya casi 3 años de eso. Y bueno, ya más de 3 años. Y lo tengo en un topercito. Me contó una de ustedes que las podía germinar esas semillitas y hacer también plantitas, y pues sí se están dando, ya le están saliendo una pequeña raíz a las semillas, así es que voy a tener también esa planta de chiles, la voy a hacer. Y tomatillo tengo, no lo quise plantar porque quise ver primero a ver si me funcionaba esa de los serranos, y luego pues ya los tomatillos. Esta la dejé acá, que tiene que estar como en un lugar oscuro. Lo metí aquí donde tenemos la lavadora. Y las semillas, me vi un tutorial, amigos, no se crean que soy experta. En YouTube me vi un tutorial de germinar semillas. Y aquí las tenemos, y ya tienen como una pequeña colita ahí las semillas.
Está bien, ya le está saliendo ahí, algunas también. Entonces, hasta que ya tengan la plantita, ya se pasan a la maceta y ya se pueden plantar. Estas no se dieron. De hecho, se echó a perder una. Ya se están como que pudriendo. Pero estas eran de unos chiles que ya tenía secos, de chile ancho. Hice la prueba por si acaso, capaz si teníamos chiles poblanos después, pero pues no. Esta me va a tocar, estas ya las tengo que trasplantar. La dejo aquí un poquito abierta y aquí la tengo en la oscuridad. Bueno, pues ahora me voy a llevar a los niños un momento al supermercado, que Lorenzo está en una conferencia y me pidió de favor si los podía sacar un momento, que necesitaba silencio, pero afuera ahora hace mucho calor, así es que aprovecho y pues hago algunas compras que tengo que hacer y me saco a los niños un momento. Ya me bañé, está haciendo pues calorcito, me cambié y anduvimos ahí un poco jugando, aprovechando la mañana. Y nada más, ¿verdad? Según es que hoy iba a llover, entonces iba a sacarlos a algún lugar, pero ya ven que esta semana les digo que ya ahorita ya cerraron la piscina. Ya esta semana ya no les toca la clase y estamos saliendo. Si salimos más tarde cuando Lorenzo termina, que es cuando ya está más fresco. A ver si vamos hoy al parque. O a ver a dónde vamos. Le digo a Lorenzo que los quesos aquí están deliciosos. Hay un montón de quesos bien diferentes, bien ricos. No, no vamos a comprar eso. Oye, ¿se acabaron los pepinos? ¿Compramos pepinos? No sé si compré pepinos. Así de grandes están las sandías que nos trajo su abuelo. Vean qué sandía, pero era la mitad nada más. Ahora les enseño en la casa. Vean los quesos deliciosos, todos los tipos de quesos que venden. Aquí van a encontrar tipos de pasta que nunca en su vida han visto. Vean, este yo no lo conocía. Ni este. Ah, no, este no. Hoy yo voy a comer pollo que hice con un sazonador que es de pastor, de tacos al pastor según, pero no sabe a tacos al pastor, pero está muy rico, es como con chile guajillo. Y luego hice brócolis y ejotes con una vinagreta y arroz integral. Esta es mi comida. Ya pasó un buen ratote, ya estuvimos aquí en la casa, bajé con los niños a jugar al patio porque querían andar ahí con el cochecito y las bicicletas, y ya terminó Lorenzo de trabajar, entonces me dijo vamos a llevarlos a dar un paseo porque ya les contaré. O sea, los niños sí están muy grandes, se entretienen y todo, pero pues ya ahora que no tienen la actividad de la escuela o que no están con otros niños, pues también los niños se hartan y en las tardes los sacamos a dar un paseo, y Lorenzo siempre como que le dan ganas de salir aquí y ya ven que oscurece más tarde, entonces pues vamos a aprovechar y nos vamos a dar un paseo a ver por dónde nos lleva el día de hoy. Venimos a un pueblo que está cerca a dar un paseo y aquí hay un lago también para que los niños avienten piedras, jueguen un rato y pasear. Dice Lorenzo que se estira un poco las piernas porque ya estuvo todo el día ahí sentado, entonces hace falta. Les digo, a esta hora se pasea súper bien porque ya está fresco. Ay, sí, dice que todo el mundo tiene su banco de Lorenzo que quería. Vean qué bonito con las flores. Así quiero estas flores, yo tenía en Londres, son geráneos. Y están bien bonitos, vean qué grande está. El mío ya apenas le iban a salir las flores cuando se los dejé a Gris. Y este, mira.
la sábila. Qué bonitos este tienen sus terrazas. Sí. Hay música en vivo y hay juegos para los niños. Aquí se está muy bien, amigos. Esto se llama Anguilar. Ya hemos venido varias veces. Les había enseñado este pequeño pueblito que está aquí al lado del lago. Y vean, ahora ya está cayendo un poco el sol. ¿Ya viste, Pablo? Qué bonito está ahí. Ahí están los patos, ¿ya viste? Hay gansos. No, gansos no, sí, cisnes. Hay cisnes ahí. Y por acá. Ay, está bonito aquí. Ahí está el pueblo. Está el pueblo de pero ese no lado. No se ve porque está la casa. Vamos a caminar más para allá a ver si lo podemos ver. Creo que se ve bien desde allá. De este lado ya se alcanza a ver el pueblo que está ahí arriba. Y todo eso es así como antiguo. Vas bajando las callecitas y aquí abajo está a un lado del lago. A este lago es donde venimos a nadar, pero del otro lado, porque aquí hay como muchas piedras y luego están las rocas. No está cómodo. Del otro lado está bien bonito, ¿verdad? A ver qué día venimos. A ver si ahora que Lorenzo, que está de vacaciones, ya nos venimos al lago a dar un baño, amigos. Y también a la playa. Y a la playa. Solamente venimos un día al lago y no hemos venido más. No te vayas a meter los pies. Que se quiere meter, amigos, pero le digo que no, porque luego si pasamos a comer algo, va a ir todo mojado. Aquí hay gente tomando el sol. Vean qué bonitos. Se ve que aquí van a tocar música en vivo al rato. Vean qué a gusto está la gente ahí tomando sus bebidas. No, cuidado, cuidado, no, 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 no. Y aquí en el puente ya habíamos venido y no había visto que pusieron un montón de flores. Se ve súper bonito. Está cayendo el sol y se ve hermoso. Ay, yo estoy enamorada de estas puestas del sol, amigos. Y aquí ya se ve desde el puente todo el pueblito atrás. Se llama Anguilara, él se había dicho. No les dije. No sé si les dije o no. Escuchar el agua. Ay, qué relajante está por aquí. Y aquí hay gente que está pescando. ¿Quieres pescar tú también, Pablo? ¿Sí? Pablo, ¿te imaginas que es como Luca y ahorita es el pez se convierte en niño y se echa a correr? Es que Pablo está enamorado de esa película. Nos gustó. Está bonita, ¿verdad? Pues sí. Y más, ¿a ti te gustó de que de tu país, no? Está bonita. La historia es bonita, solo que siento que es como que no es una historia tan de niños. Ahí están tomándole la foto al niño ahí con su pez. Digo, me mueve el su pescado. Saludando, ay, no. A mí me da pena, pobrecito. No puede ir por ahí. ¿Ah, sí? ¿Solo están? Ah, dice que no, que nada más los pesca y los vuelven a echar, es como... ¿No? Es pescado de... ¿Cómo se llama? De deportivo, ¿no? Que nada más los... Los toman y los vuelven a echar, qué bueno. Eso me alegra. Como en una red y lo volvieron a echar ya al agua. Y me callo. No, está bien agarrado, tengo bien agarrado. Con esta vista, amigos, o sea, imagínense. Y hay varias gelaterías artesanales, pero vamos a ir a comer a una pizzería que Mateo dice, quiero pizza, quiero pizza. Y la otra vez que venimos había una muy buena por aquí que ya probamos y vamos a ir a esa misma, vamos a repetir. Está vacío porque toda la terraza está llena y no me dieron mesa afuera. Todo el mundo quiere estar afuera, que está bien bonito y agradable. ¿Saben? Ahí está el vientecillo, pero aquí está abajo del aire acondicionado, o sea que está bien y mejor para no estar con gente. Pero sí, todo el mundo está afuera en las terrazas.
que Pablo dice que no quiere pizza y yo tampoco. ¿Qué queremos? Pasta. ¿Qué quieres? Pablo quiere su pasta. Y yo a ver qué me pido otra cosilla. Hola, Suchi. Yo me pedí estos mejillones que tienen ajo y perejil y ellos pasta. Y ahora va a venir Lorenzo su pizza boscayola. Mateo sí quiere pizza. Ahora viene la pizza. Y esta es la pasta favorita de Pablo, la amatriciana. ¿Amatriciana? ¿Cómo? Ya salimos y Pablo quiso venir a dar un paseo, así es que vamos a caminar otro poquito aquí a un lado del lago y luego ya nos vamos a la casa. No, Mateo, no te metas. Se quiere meter, amigos. Como ven, ahorita ya está haciendo fresquecillo. Y pues a esta hora ya está fresco, amigos. Está muy bien, se está bien. Y la verdad es que hasta de más. Se siente como friecito ya. El viento tira, sobre todo porque vienen... Toda esta parte es donde están las terracitas y hasta hay juegos aquí mecánicos. Está la gente aquí tomando algo. Y del año pasado, amigos, fíjense que aquí habían unos juegos para los niños, como un área de juegos. Pero lo quitaron, yo creo, por el tema del bicho. Y pusieron más club de playa, como bueno, club de playa, pero es del lago. De este. Ya se quieren aventar por las piedras. Es que yo traigo chanclas, amigos, y ni me puedo subir. Este Lorenzo sí se trajo tenis y como que me resbalo de las piedras. Es que ni siquiera sabíamos que íbamos a venir aquí. Era como de vamos a dar un paseo, pero nunca pensamos que al lago. Como que donde nos lleve el viento. Y pues bueno, fue una decisión muy acertada porque al final los niños se divirtieron bastante. Y todo el día que estamos ahí, juegue y juegue, amigos, y no se cansan. Son las 9 de la noche. ¿Qué hora son? ¿Las 9 o cuarto para las 9? Ah, espérenme, ahora les digo. Faltan 8 minutos para que den las 9 de la noche. Ya a esta hora ya oscurece. O sea, a las 9 ya se metió completamente la luz. Ya no hay nada. Pues ya regresamos, amigos. Estuvimos prácticamente toda la tarde allá en el lago paseando. Y luego pasamos al supermercado. Compramos... ¿Qué compré? Ah, les quiero enseñar que me compré la leche que normalmente yo compraba en Londres. Bueno, usaba esta o también otra. Pero esta es como muy común. Esta de almendra sin azúcar, aquí es mandorla senzatsukeri. Esta, aquí cuestan bien caras, no la había comprado porque casi que estaba haciendo yo la mía con mis almendras. Cuesta muy, muy cara. Allá en Londres a veces la encontrabas hasta de oferta a un pound el litro y aquí cuesta casi 3 euros. Un litro, entonces no conviene, conviene como hacerla fresca con las almendras. Pero lo que me pasó es que el otro día hice mi leche de almendras y se me echó a perder enseguida. Yo creo que con el calor no aguanta tanto, de que estamos abriendo y cerrando el refri, sacando cosas, no sé qué pasó, pero no me duró mucho. Me habrá durado unos 2 días cuando normalmente me dura hasta 3-4 días. Pero ya al siguiente día, en la tarde que la quise tomar, ya estaba como con un sabor bastante desagradable. Y bueno, pues mientras tanto compré esa porque ahora sí no tenía y me compré un litro para tener, aunque sea nada más para echarle al cafecito o así, porque les digo que sí está bastante cara. Y ahí también pasamos a la tienda esta que venden de todo, a comprar uno para los hielos que no tenía, lo dejé en Londres y tenía uno, pero aquí tengo uno, pero que hace los hielos bien chiquitos y con el calor se te antoja andar tomando cosas con hielo y no tenía.
Y compré, también le compré a Paolo estas chanclas. Se me hicieron bien bonitas. Como para que ande ahí chancleando cuando tiene que salir de rápido, se anda poniendo los tenis o en lo que se abrocha también sus otras chanclas que tiene, pero no tenía unas así como tipo sandalias. Y también para cuando vaya a la alberca, pues le sirven. Y nada, amigos, eso fue prácticamente lo que compramos. Lorenzo compró esto, ahora les enseño. Son como... ¿saben? Como de esta, como orejitas, en México le llamamos, pero largas. Es la misma masa, la misma textura. Y esta también, pero en lugar de orejitas son como así como moñitos. Y se compró estos otros que se emocionó al verlos. No sé qué serán, pero se ve que están ricos, están rellenos de chocolate. Y a él le encantan todas estas cosas. Es que él no desayuna más que un panecito con nada. O sea, ni con leche. Toma nada más un panecito. A veces se toma un té o así solo y ya. O sea, come muy poquito del desayuno. Pero a la hora de su comida, pues sí come bien. Y no anda picando entre comidas. O sea que, bueno, estas son sus compras. Que ahora ve sus cosas. Yo creo que se emociona ahí al ver... pues cosas que le gustan a él. Es como si yo fuera a México y empiezo, ay, que los chocorroles, que los gansitos y los pingüinos, ¿verdad? Ahora que vaya a México a ver qué tal. Esta es la sandía que les decía, vean, amigos. Ay, no, hoy ya ni comimos y yo creo que mañana otra vez voy a congelar, porque es esta y esta también. Y eso que ya le corté un buen pedazo para hacerla paletitas. Y déjenme también guardar estas cosas que les digo que les trajeron a los niños. Son crostatina al cacao. Ah, pues estas son como las que les enseñé a hacer. ¿Se acuerdan? La crostata de mermelada. Aquí hay unas de mermelada de chabacano. Y unas que son de chocolate. Y también les trajeron estos juguitos. Estos le encantan a Mateo. De hecho, ya se tomó uno. Estos son de pera y hay unos que son de melocotón y de chabacano, que están bien, bien ricos esta marca. Y hablando de cosas de México, déjenme contarles algo que pasó súper extraño. Ahora lo de los viajes es una locura, amigos. Todo lo de los vuelos, que si no te cancelan el vuelo, te lo cambian. En Inglaterra pasaron a... México al semáforo rojo de repente, y pues la gente que iba a viajar o los que ya están allá, pues es un relajo. Y resulta que nos llegó un mensaje esta mañana, un mail a Lorenzo, que nos cambiaron nuestro vuelo de México. Se acuerdan que todavía falta un buen, pero lo cambiaron a marzo del 2021. O sea, ¿alguien me puede explicar cómo es posible que cambiaron el vuelo a una fecha en la que ya ni siquiera se puede volar porque ya pasó? Y Lorenzo, pues ya lo tienen al pobre ahí mandando el mail, y como no le contestaron, obviamente mail, dice que mañana los va a contactar, pero dice seguramente se equivocaron. Y cuando él intenta meterse a la página directamente y hacer una reservación, le da del 2021, no sabe por qué, pero bueno. Pues esa es la noticia, amigos. Ya les estaré contando, pero imagínense, ya estaba yo bien preocupada diciéndole, ay, Lorenzo, ya te contestaron. Dice, no, pues no me han contestado, pero voy a llamar por teléfono, mejor más rápido. Pero nos llegó un mail, amigos, y bueno, a ver qué tal, porque las fechas las cambiaron, pero súper raras. O sea, la fecha de ida... es del 2021, de marzo del 2021, y el regreso es como hasta el marzo del 2022, una cosa así. O sea, como que ya un año váyanse a México y la fecha de ida ya pasó. Está bien loco eso. Ahorita lo de viajar, por eso yo les digo, me andan preguntando qué tal, si ya recomiendan viajar y eso, pero no, amigos, ahora mismo no. Pero yo creo que ya en unos meses, con lo de la vacuna y eso, porque ya muchos países te aceptan que si tienes las dos vacunas ya puedes entrar sin hacer cuarentena y esas cosas.
pero por el momento hay países que no. Aquí tienes que hacer cuarentena, me parece, de 5 días, y depende de qué país vienes, porque hay otros países que no. Pero nada, nada está dicho, amigos. Es que ahora, si van a viajar, tienen que informarse muy bien al país a donde van, y si están aceptando turistas, y si tienen que hacer cuarentena o lo de las vacunas. Infórmense, porque si no, se pueden llevar una desagradable sorpresa. Y pues Lorenzo se metió a la habitación a dormir a los niños, mientras yo me quedaba recogiendo, porque bien feliz me salí corriendo. Lorenzo me dijo, voy a ir a darle un paseo a los niños, y yo me salí atrás de ellos corriendo, porque no me escuchó que yo le dije, yo también voy, y no traía llaves. Entonces cerré y me fui corriendo para que no me fueran a dejar encerrada afuera, y yo también quería ir, ¿no? Entonces los alcancé y dejé todo así tirado, y ya recogí la cocina, ya quedó ahí más o menos recogido. Ya nada más, miren, de lo que les decía de las botellas, estas ya las teníamos, que son de agua con gas. Aquí se usa mucho que toman agua con gas, entonces estas las tengo aquí, pero no me gusta esto de las botellas, amigos. No es algo que me acostumbre, pero bueno, voy a recoger nada más esto. Voy a guardar esto que compramos para limpiar la mesa. Y ya está, amigos. Ya me voy a despedir, esperando que les haya gustado el vlog del día de hoy, y esperando también verlos muy próximamente en otro video. Les mando un beso bien grande desde Italia y nos vemos pronto. Bye. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun.